Para tener una hoja de ruta de la presentación, eh, aquí lo que se muestra es el contenido por diapositiva. Eso por un lado. Y por otro lado, en negrita, les remarqué básicamente los, los temas principales por los que vamos a ir recorriendo. Con una primera parte en la que vamos a recordar un poco y consolidar algunos conocimientos que nos son necesarios después para irnos a la parte de fertilidad aplicada. Eh, la primera parte consiste en los conceptos de fertilidad y de diagnóstico de las limitantes de la capacidad productiva, que es básicamente lo que, lo que nos interesa para manejar en nuestro agroecosistema. Y después sí vamos a hacer un pequeño repaso de las limitantes de la capacidad productiva del suelo para luego internarnos directamente en el primero de los elementos y uno de los más importantes como limitantes, que es el nitrógeno. Dentro del nitrógeno vamos a, a describir un poco los principales métodos de diagnóstico, el balance de nitrógeno, el, el umbral crítico de nitrógeno, etc. Y vamos a recorrer un poco las estimaciones de los términos del balance y el uso de algunos índices de mineralización. Luego entonces describir un poco con más profundidad cada uno de los, de los métodos para diagnosticar nitrógeno. Vamos a hacer un repaso de curvas de respuesta y, y su correspondiente eficiencia agronómica para terminar con algunas sinergias entre nutrientes y hacer una síntesis de, de todo lo visto. En esta, en esta diapositiva lo que vemos es, un poco volviendo a la parte de fertilidad, ¿cuáles son las condiciones para un suelo fértil? Básicamente, si tengo que tener una capacidad, un soporte a la, a la producción, a la producción vegetal, lo que tengo que permitir es que ésta se dé y para, para ello se tiene que poder dar un buen desarrollo y una fijación de raíces como medio físico. A eso se le suma una buena aireación y una buena. Eh, acumulación de agua, ¿m? que ahí, ahí estaría mezclado, digamos, tengo una parte física, pero también tengo una parte de, de la capacidad de absorción que tiene que ver con la fisicoquímica del suelo, con las arcillas. Y por otro lado, no debe tener sustancias tóxicas ¿m? y debe tener una adecuada capacidad de provisión de nutrientes. Esto estaría más relacionado con la fertilidad química. Hasta acá hicimos hincapié en los tipos de fertilidades y en la fertilidad como concepto, pero lo que en realidad nosotros podemos manejar y lo que nos importa son las limitaciones, porque en algún punto la fertilidad es un concepto positivo, un concepto a alcanzar, y si tuviéramos un suelo fértil, o perfectamente fértil, digamos, por ponerlo de una forma, no tendríamos nada para hacer. Entonces lo que nos interesa para... Para cambiar y sobre lo que el ser humano modifica es sobre las limitaciones del suelo. Sobre ellas trabajamos, estudiamos y tomamos decisiones que en general para nosotros son eh, prácticas de manejo agropecuario que lo que intentan hacer es disminuir, digamos, la, las limitaciones. Para ello, creo que uno debe hacer un buen diagnóstico de las limitantes de la capacidad productiva del suelo. Y en ese sentido, tener bien claro que hay una primera división en la que uno puede decir, bueno, hay muchas limitantes, pero las, debemos, las podemos dividir en limitantes más irreversibles o menos irreversibles. En este sentido, nosotros lo que ya sabemos es que hay ciertas características que es muy difícil de cambiar y las tenemos que tomar y hacer los diagnósticos en consecuencia, pero no las vamos a poder combatir de manera sencilla. ¿no? Como la profundidad de la tosca, por ejemplo, es una es una limitante que es muy poco eh, reversible. ¿sí? Entonces acá lo que tenemos es eh, un, un esquema, un flowchar de decisiones, por las cuales si yo llego a un, a un suelo que, que estoy conociendo, lo primero que tengo que ver es bueno, cuáles son las limitantes principales de la capacidad productiva. Y acá vamos a tener limitantes... Eh, generales, hidromorfismo, acidez, sodicidad, salinidad, que nos determina cuestiones más generales, ¿sí? posibilidad o no de cultivos agrícolas, problemas, son problemas de difícil solución. Esto se relaciona mucho con eh, las capacidades de uso ¿no? y el índice de productividad que, que, que ustedes ya vieron. Una vez que, que hago eso, básicamente si tengo alguna de estas limitantes generales, el suelo es de uso muy restringido, ¿sí? o suelo no agrícola. Pero si puedo avanzar hacia un segundo paso, tengo unas limitantes físicas, como tosca, un BT fuertemente textural que, que en seco es difícil de penetrar, eh, la cantidad de agua útil que puedo guardar en función de la textura y la erosión. Entonces eh, ahí, digamos, eso es lo que nos va a marcar es la parte de la potencialidad productiva del suelo, ¿sí? y sobre todo la dependencia de, del tipo de año. ¿sí? O sea, el, <coughs> La tosca, el agua útil y la erosión nos van a determinar parámetros como, por ejemplo, la erosión, el contenido de materia orgánica, la tosca, la, la cantidad, digamos, los centímetros de perfil útil que tengo para guardar agua y proveer nutrientes, etcétera, que van a hacer que, sobre todo en, en años de estrés, voy a tener una productividad mucho más baja. Y bueno, y después, por último, una vez que hice ese, ese filtro, que nosotros a veces lo hacemos de manera automática porque muchos de nuestros suelos tienen solamente eh, limitación climática, eh, entonces, cuando pasamos de largo a veces las primeras limitaciones de la capacidad productiva y nos vamos directamente a la fertilidad. Pero es importante tener en cuenta que en las diversas zonas de nuestro país tenemos otras limitantes y que siempre en, en nuestro esquema de decisiones tenemos que empezar por lo más general y lo que más impacto tiene. Acá podemos ver la primera limitación: suelos con hidromorfismo. Si sí, todos estos suelos suelen estar en general en áreas. Deprimidas o con, o con pobre drenaje, sí, en áreas cóncavas, sabemos sabemos escuchar mucho en eh, la cuenca del salado, que tenemos los bajos salinos, salinos sódicos. Esto, bueno, es una limitación a nivel del país. Lo que, lo que les quería mostrar acá, más que todo, es la importancia que tiene. Uno por ahí subestima algunas de las. algunas de estas limitaciones, principalmente porque en. La Pampa loésica eh, son, no tienen tanta predominancia, ¿sí? no tienen tanta incidencia, pero hay otras zonas donde sí. Entonces, bueno, mirarlo. Al cambiarlo de escala y mirarlo desde el punto de vista del país eh, son importantes. No, no me quiero limitar. Eh, no me quiero detener demasiado tiempo en cada una de estas limitaciones, pero, pero acá eh, desarrollo un poco lo que es la segunda limitación una cuestión de suelos ácidos y respecto a los suelos lo que quise poner es que en general sin importar cuál sea la limitación uno puede seguir un patrón general de trabajo que sería bueno la búsqueda de la información, el diagnóstico y una vez que uno tiene el diagnóstico a partir de la interpretación de los datos que, que recaba hacer una prescripción una, y una acción que en fertilidad química va a ser generalmente la adición de fertilizantes, pero en este caso va a ser la, la acción, va a ser la adición de una, de una enmienda ¿sí? de carbonato de calcio, por ejemplo, para, para neutralizar las ideas y, y reemplazar los, los protones del complejo de cambio por calcio. ¿sí? Entonces, bueno, acá vemos que suelos con, con pH menor a 5,5 tenemos bastante problemática en lo que es disponibilidad de nutrientes. Hacemos un diagnóstico. En el diagnóstico nos basamos en, un, en una curva de, de respuesta que nos muestra el rendimiento de un cultivo bastante sensible como es la alfalfa en función del pH. Y para zonas, para zonas donde se hace mucha pastura, esto lo tiene muy en cuenta, con pH menores a 6,5. A 6,5 tenemos disminución en el rendimiento relativo. Entonces, bueno, si estamos en 5,5 tenemos una disminución bastante grande. Eh, podemos hacer, hacemos la prescripción y básicamente hacemos una, una, la aplicación de una dosis que, en base a este modelo, que tiene que ser apto para nuestra zona ecológica, lo que podemos ver es que, por ejemplo, si aplicamos 4 toneladas, voy a tener un punto de variación de pH. Entonces, si estábamos en 5,5, bueno, con 4 toneladas por hectárea tendríamos que tener una respuesta de un incremento de un punto, y con un punto ya nos situaríamos cercano al rendimiento relativo 1. Esto como, como pauta general con la que uno puede trabajar y siempre tener en la cabeza ese, ese proceso donde, que termine con la evaluación del trabajo que uno hizo y de la, y de la, de la, de la acción que uno realizó, eh, que uno lo evalúa para ver cuán, cuán bien funcionó. Acá tenemos otra de las limitantes físicas irreversibles o al menos muy poco reversibles que es la tosca, sí, la, la cementación de los horizontes, que es muy usual en el sudeste bonaerense, pero también tenemos eh, acumulaciones de tosca eh, por un lado por una calcificación grande en algunas partes de las sierras y cerca de Río Cuarto, sí, eh, o sea a medida que yo me acerco hacia el eh, sudeste, ¿sí? a medida que me voy al sudeste de Río Cuarto tengo problemas con tosca y también con cementaciones y, y bueno, lo, puse este ejemplo porque está bastante bueno en cuanto a que uno tiene un diagnóstico. Acá tenemos el mapeo de la profundidad del suelo medida. Entonces tenemos profundidades de entre 90 y menos de 60 centímetros. Entonces, tenemos tres categorías. Eh, profundidad mayor a 90 centímetros, entre 75 y 90 y menor a 60. Estas tres categorías tienen un correlato con la disminución en el rinde. Entonces podemos ver que si tengo entre 75 y 90 centímetros, por ejemplo, voy a tener una disminución que es dependiente del tipo de cultivo, pero supongamos que en maíz vamos a tener una disminución del 40% del rinde. ¿sí? Desde 100 nos vamos a 60. En cambio, si tengo menos profundidad aún, ¿sí? entonces este mapa donde tengo la profundidad de menos de 60 centímetros, yo lo correlato con un rendimiento menor. Entonces tengo menos del 50%. Esto lo que nos permite básicamente es eh, hacer una buena zonificación de los ambientes productivos. Y ¿Sí? esta limitación no la voy a poder cambiar, pero conociendo esta limitación, yo voy a tener una mejor estimación de la capacidad productiva del suelo, lo que en línea general se conoce como ambientes. Y en base a esos ambientes voy a hacer una buena prescripción de la fertilización. Como ven, las limitantes físicas están muy relacionadas con la prescripción de fertilidad química y el mediador ahí es la capacidad productiva de, del suelo, el ambiente. El ambiente productivo, ¿sí? o el ambiente sitio específico. Eh, el ambiente, ¿sí? cuando uno divide en ambiente. Eso, cuando uno lo lleva al extremo, sería eh, punto por punto, sería diagnóstico sitio específico. De nuevo, acá tenemos otra diapositiva que nos ilustra el diagnóstico de las limitaciones productivas y un árbol de decisión. ¿Sí? Estos árboles de decisiones son bastante comunes, son una herramienta conceptual que es muy útil para saber a dónde estamos parados. Entonces tenemos básicamente dos escalas, tenemos un diagnóstico a nivel de paisaje a la izquierda y un diagnóstico a nivel suelo al medio. Con, estas dos, con estos dos diagnósticos determino un nivel de aptitud general para cultivos agrícolas. Por supuesto, esto tiene que ser... Calibrado para una, una zona eh, ecológica en particular. Y acá, en este caso, el trabajo de, de Rubio y está hecho para, eh, para la región pampeana, para la pampa ondulada. Entonces tenemos, yo no lo voy a recorrer completo, pero si empezamos por anegabilidad frecuente, si decimos que no, es decir, cada vez que vamos diciendo que no, que no tengo una limitante, lo que voy haciendo es pasar a otro, a otro nivel, donde voy a chequear otra limitante. Finalmente, si digo que no a todas las limitantes, lo que voy a llegar es a un suelo totalmente apto, ¿m? que es el que está al final del laberinto, de, del árbol de decisión. Por otro lado, si yo <coughs> digo que sí a las limitaciones más generales y más de mayor impacto, voy a llegar a un suelo no apto. Pero si voy diciendo que no en algunas limitantes y sí a otras, voy a llegar a suelos parcialmente aptos. Eso es básicamente lo que eh, nos permite interpretar este árbol de decisión en líneas generales. Bueno, acá eh, quise poner algo muy general en cuanto a la, la distribución de los cationes de intercambio y cómo estos in, influyen en la, en la fertilidad o pueden ser una limitación de, en la fertilidad de los suelos, en la capacidad productiva. Y fíjense que acá lo que más le voy a dar importancia es cuando dice clasificación muy baja, fíjense que en calcio es menos del 40. Esto está expresado en porcentaje del de complejo de cambio, es decir, qué porcentaje del complejo de cambio está ocupado por calcio. Menos del 40 corresponde normalmente con suelos ácidos. ¿eh? Pero piensen que normalmente voy a tener una saturación de bases que puede rondar el 50% con un pH 5,5. ,5, y puede rondar más del 80% en suelos de, de rango neutro. Entonces, menos de 40% estoy teniendo un problema bastante grande. Y por otro lado, bueno, si tengo eh, más del 15% de sodio intercambiable también estoy en problemas. Esto es otra manera de verlo a través de un análisis de suelo que me puede estar mostrando mediante los cationes de intercambio problemas.